Muchas gracias. Yo le agradezco también a la comisión organizadora de los Juegos Florales que optaron por en Asamblea General de hacerme un homenaje en este 32º año que se está celebrando. Yo lo recibí porque digo yo, lo hago por mi familia, lo hago por mis hijos, para que ellos se sientan felices lo que su papá ha hecho por nosotros en primer lugar, por la comunidad, y también es un espejo que yo le estoy haciendo o dándole a la juventud que no se queden atrás, que por favor busquen la manera de ver qué cosas maravillosas tenemos en nuestro al contorno, lo que nos rodea. Hay cosas maravillosas que las podemos lograr hacer. Lo que se necesita es perseverancia. Perseverancia y porque si no hay perseverancia es por demás que esté perdiendo el tiempo. Pero uno tiene que echarle gana y echarle adelante, hacia adelante, hacia adelante. Miren qué bonito mensaje nos ha enviado don Edgardo Mejía, un personaje sanmarqueño muy querido sobre todo por la comunidad, y qué bueno que verdaderamente estos homenajes se hacen en vida, porque ya cuando la persona muere, ya no siente, ya no mira, y qué bueno, pues nosotros estaremos ese día para que el mundo se dé cuenta sobre su incidencia de homenaje y verdaderamente rendirle tributo. Nos sentimos como sanmarqueño orgullosamente de que usted ha sido homenajeado. Pues dice que en primer lugar, quienes se pusieron alegres fueron mis hijos, porque me dijo, papá, no deje pasar esta oportunidad, porque nosotros nos sentimos alegres, porque se lo merece, papá, me dijeron, ¿verdad? Y bueno, total de que lo que usted acaba de decir, uno se va. Y no queda nada de rasgo de lo que uno fue en aquel entonces. Entonces, yo les vuelvo a repetir que a la Comisión de los Juegos Florales, que les agradezco altamente lo que han hecho por mí y lo que están trabajando todavía para poder hacer de que se haga una noche muy bella. Porque va a haber un certamen de jóvenes que van a presentar también sus poemas, ¿verdad? Y toda cuestión. Yo les agradezco también que a esta juventud que ha puesto talento y ha puesto su corazón y su lápiz para hacer cosas maravillosas. Ojalá que todo nos salga bien. Todo nos salga bien y que esto sirva para que estos jóvenes inculquen a los demás jóvenes para que el semillero siga adelante y esto no termine. Parece que voy a sacar un poquito a colación algo que me impresionó lo que el licenciado Mauricio Rodeno me dijo hace poco, que yo era un buen artista y que podíamos llevar a cabo dentro de la Casa de la Cultura. Clases De teatro. de
Nosotros le decimos que hagan cosas como de trabajar en tablas, ¿verdad? O sea, tablas es una presentación artística que aquí hay un montón de personas que tienen sus grandes dones y no se ha descubierto. A mí me gustaría que pusieran más empeño en esta cuestión para que seleccionen qué personas pueden y puedan hacer de, digamos, una cámara de teatro. Una cámara de teatro, ¿va? Porque aquí hay elementos. No es que yo quiera llevar agua en mi molino, pero yo tengo dos hijos que sí le hacen bastante al teatro, ¿va? Que es la hembra menor y el varón José Edgardo. Son bastante bien. Ellos se miran serios, pero tienen su jocosidad y toda cuestión, como lo fui yo antes, ¿verdad? Que yo tenía mi feeling. Yo improvisaba cosas maravillosas que me dice Mauricio que él hasta todo le daba porque yo improvisaba cosas que eran sanas. Y se sentía agradable lo que yo presentaba cuando me tocaba que hacer este tipo de presentaciones. Queremos agradecerle a los Juegos Florales, que allá en 1980 fueron fundados por el gran artista don Enrique Rodesno, al igual que también a don Mario Cotto, si no me equivoco, y que también fueron legalizados a través de la Corporación Municipal, estando don Sergio Mejía Castro, y que desde esa época se ha dado una trayectoria, sobre todo culturizando, porque recuerde que los Juegos Florales en aquella época se desconocían, no sabían cuál era el objetivo, a tal grado que el día de hoy la población en general sabe que San Marcos Ocotepeque, a finales del mes de octubre, se celebra la Semana de los Juegos Florales. Por lo cual, a partir del lunes, e invitamos a todos los amigos, a toda la gente que quiera disfrutar, hasta concluir en el desfile de lo que va a ser la coronación de la reina de los Juegos Florales, que por cierto, en antigua Grecia se coronaba una reina. Y aquí verdaderamente, pues lo van a ver en San Marcos. Mi agradecimiento muy especial a don Edgardo Mejía, una persona honorable, a toda su familia, mi respeto, mi admiración, porque tendrá la oportunidad de ser homenajeado y de esa manera concluimos con la palabra éxito, teniendo más en el libro de la historia a un gran personaje sanmarqueño. Felicidades. Muchas gracias, Nabú. Yo le agradezco mucho. Y vamos a hacer todo lo posible para salir bien con esta velada artística que tenemos el 27 de octubre, como usted lo dice. Y ahí los esperamos a mis amigos para que después hagamos comentarios de lo que ha surgido dentro de la noche. La semana que pasó tuve visitas porque usted es uno de los que ha regado en las redes sociales Muchilero 1413. Eso ha llegado por todos lados. Y el martes recibí a dos personajes de Guatemala que lo vieron y querían conocerme y estuvieron dialogando mucho aquí al respecto, me felicitaron y que dijeron que lamentablemente que habían venido un mal día porque ellos querían estarme acompañando dentro del Festival de los Juegos Florales. Fue el martes. El jueves vinieron cinco personas de Houston también a felicitarme porque allá han visto la trayectoria que yo he tenido de lo que ha sido mi vida, de que dicen que encuentran en mí que soy bastante sincero,
que yo no demuestro supremacía ni nada, todas cosas, que soy una persona humilde y por eso ellos vinieron a felicitarme, estuvimos dialogando aquí como 2 horas. Vino una doctora, la pareja, que me vino a visitar, y 2 acompañantes más. Fueron 5 los que me visitaron el jueves. Y a hoy, que me está felicitando usted también por este momento que estamos haciendo de esta grabación.